Este bloque lo presenta Cocina Saleña Antonov, únicas en Uruguay con plancha de vitrocerámica. Y bueno, eh, vamos a cerrar con nuestro compañero Eduardo Vasco Chivarne, también en este año 2020, Vasquito. Qué placer, una vez más, tenerte en esta modalidad eh, para cuidarnos todos que hemos eh, realizado ya en los últimos programas. Muy buenos días para ti. ¿Qué tal? Buenos días, buen sábado. ¿Cómo anda, don Flavio? ¿Cómo ha pasado usted? ¿Cómo anda José Luis? Qué gusto de volver a reencontrarnos en este último sábado del año, ¿no? Esta forma virtual que tenemos de, de seguir generando la comunicación para todos aquellos amigos que de distintos puntos del país nos van acompañando, mañana tras mañana, y que para nosotros, sin duda, ha sido la verdad que un honor. Bueno, cerramos una semana, vamos a hablar de la faena, primero que nada. Vamos a... yo creo que vamos a pasar los 2 millones de cabeza, vamos en la semana íbamos un millón novecientos mil pero todavía nos queda algo más por delante yo para mí vamos a andar ahí en los 2 millones cabezas más cabeza menos pero pero vamos a estar vamos a andar me parece que hasta podemos pasarla capaz que en 10, veinte mil veces vamos a ver qué pasa tenemos eh, un día dos días que no se van a contabilizar así que eso con toda seguridad que va a incidir pero en la semana faenamos 44.805 bovinos, en total, de los cuales 21.328 fueron novillos, 16.375 fueron las vacas y 6.268 las vaquillonas. El abasto anduvo muy bien. Y no quería cerrar sin hablar de la reunión de consignatarios, este, de las últimas del año, obviamente, virtualmente también, con valores. Miren cómo caminó, ¿no? El, el, el novillo la semana pasada cerró a 307, eh, a 3.07. Eh, esta semana los promedios que marcó con signatarios es 3.15. Y yo hablé sobre el fin de semana, sobre el jueves y el viernes. Y alguna planta ya estaba pasando algo más de 3.15. La vaca estaba a 2.81, pasó 2.93, también. Está pedida la vaca. Este, eso es bueno. Y la vaquillona, verdad, que se usa para el abasto y la de cuota también entra en el mercado de la cuota 481, eh, se pagó entre 2.96 a 3.05 a la carne. Creo que son buenos valores. Sin duda ahora nos enmarcamos un poquito mejor que Paraguay. Estamos muy equiparados a Brasil. Hay que ver qué pasa con Argentina. Hoy estamos compitiendo de igual a igual. Y ahora el 2021 sin duda vamos a ver qué es lo que pasa. Cómo se enfrenta para, para la cuota 481, que creo que es el mayor desafío que tiene Uruguay. Lo que sí te cuento, Flavio, es que esta semana eh, en el mercado internacional la soja anduvo volando, ¿no? Se llegó a pagar 460 dólares, la posición de enero, que es la más cercana. Yo hoy le diría a los agricultores, ¿no? <laughs> Habría que ponerse a pensar si no vender parte de la zafra que viene y de la otra para asegurar estos precios. Porque ustedes saben, los precios estos llegan a estos límites, puede caminar un poquito más, pero después baja. Y capaz que es bueno tomar recaudos. Hoy hay herramientas, hablábamos con Federico Morix de Fimilis Finanzas, que se puede tomar un put, ¿verdad? Este, y asegurar, en cierto sentido, estos precios para las próximas cosechas. Creo que hay que pensarlos. La soja anduvo en los 455 dólares al cierre de la semana, pero picó arriba también. El maíz es los 171 dólares con 373 para la posición de marzo y el trigo 221 dólares con Creo que se redondea este año este con la zafra de los cultivos de invierno, la canola, el trigo, la cebada. Creo que con los rindes que han tenido y con los valores que han tenido dan la posibilidad de que cierre un año especial para los agricultores. En Lanares, estas semanas son las clásicas, ¿verdad? El clásico corderito de fin de año. Recordemos que los uruguayos comemos 4 kilos de carne de per cápita por año. Muy poco es. Es de las carnes que menos consumimos. Exportamos, se puede decir, el 90% de la carne de que se faena. Increíble, ¿no? Pero cierto. ¿eh? Se exporta casi todo lo que se produce. Se faenaron 45.387 res. Y vamos a andar en el año, calculo. Borillando el millón de reses, el millón de cabezas ovinas. Buenos valores, sin duda. En el cordero, por ejemplo, 31.523 fueron los que se faenaron. La oveja fueron 7.384. Los capones, 5.526. Y los borregos, poco, Una categoría que sin duda, este, no, no, abundan, no no, no, no se llega al borrego, 890 borregos fueron los faenados en la semana. Sumicar, la industria que más faenó, este, Flavio 12.849, Frigo Cerro la, la secundó ahí con 7.274, y en el caso de las piedras, faenó 6.552, fue el tercero en la faena El Frigorífico de las Piedras. Un agradecimiento muy especial para todo el equipo ¿no? de Agroinforme por bueno, por darnos la posibilidad de poder estar con ustedes, poder compartir. A los oyentes, a los auspiciantes, a los amigos, a todos en especial, ¿eh? un agradecimiento. Muy pero muy grande. Eh, no sé si nos tocará nuevamente eh, estar o acompañarlos el próximo año, pero no quería dejar de agradecerles. Este fue un año muy especial, eh, sin duda. Eh, mucha gente la pasó mal, eh, lamentablemente. En el rubro nuestro, la jineteada, los raíles, los festivales, las giras, todo eso se suspendió. Mucha gente, relatores, tropilleros pilcheros, muchos amigos de distintos puntos del país que viven de todas estas actividades, bueno, se fueron, se vieron muy menguados con todo esto. Ojalá que el 21 nos dé una oportunidad, ojalá que la vacuna funcione, ojalá que tengamos otras alternativas, otras posibilidades. Así que bueno, a cuidarse, a cuidarnos, a disfrutar y a brindar. Eso es lo bueno. Tenemos buen vino en el Uruguay. Esta fue, este 2020 fue la, la mejor cosecha del siglo. Vamos a disfrutarla. Que pasen bien, eh. Nos reencontramos el próximo año, si Dios quiere. Muchas felicidades. También, ¿no? El saludo para, para vos, Vasco, para toda la familia, eh, porque nos has acompañado durante todo el año y porque además es el deseo eh, que hacemos extensivo eh, a todo el Uruguay. Eh. Nos hacemos eco de tus palabras. Hacemos una pausa. Y en minutos nada más le vamos a mostrar algunas zonas del territorio nacional en imágenes y también en este trabajo preparado por Mauricio Larregui y Marcela Larrosa. Ya volvemos.